Sí, la escenografía virtual fue una decisión artística muy importante, la de salir de la escenografía corpórea que originalmente tenía el show y poder incorporar prácticamente una película, incorporarse a algo en movimiento donde al momento de tener que desarrollar escénicamente y artísticamente esta obra, hay que combinarse, es un procedimiento diferente a cuando uno trabaja, no sé, una coreografía o un movimiento escénico tradicional. Uno tiene que andar anticipando qué es lo que uno quiere ver y cómo quiere hacer que los actores se vean en ella. Entonces hay que armar como un guión que se compone recién al final, y cada noche hay que ajustarse a eso, ¿no? Es como que te va marcando dónde debes estar en cada momento. Para nosotros fue un gran desafío que tuvimos con la colaboración de Django, que fueron aquellos que desarrollaron con nosotros la escenografía virtual y las filmaciones que tenemos y todo ese contenido maravilloso. Agradecidísimos con las nominaciones en principio, y por sobre todo con el público que desde el día que estrenamos nos ha recibido de una manera especial. Nos sentimos muy honrados, muy halagados, como decía Pichón. Es nuestra primera vez en Carlos Paz, así que felices de compartir todas las noches con el público de Carlos Paz nuestro espectáculo, ponerle el cuerpo, el alma y el corazón, y felices con este primer Carlos que acabamos de ganar, así que muchas gracias al público, al jurado y a todos. Recordemos qué días están y en dónde. Estamos de jueves a lunes en el Mónaco Space, al lado del Mónaco Hotel, famosísimo Mónaco Hotel de Carlos Paz, con funciones a las 22 y a las 23 los viernes, perdón, a las 23, y los sábados y domingos a las 22 y a las 23:59. Así que bueno, los esperamos a todos. Ay, ojalá que sí, lo deseamos mucho, trabajamos para eso, estamos más que felices. ¿Qué le deben todos estos premios, el trabajo que vienen realizando? Sí, tal cual, no hay que dejar de agradecer a la familia Sosa, Fletcher, Romero, la verdad que Eduardo Giordano, Sosa, ayúdame, Grana, Daniel Grana, estamos más que contentos. Mucha gente nos ayudó para que hoy estemos aquí, y obviamente a todo mi elenco que me confiaron en mí y apoyaron desde un principio. Recordemos el mensaje que le dejan a los chicos y a la familia a cada vez, a cada día. Sí, que no hay que perder ese niño interior, que realmente apuesten por ser humildes y estar unidos siempre en familia y respetar al otro, claro que sí. Felices porque, bueno, es un mimo para seguir laburando, así que estamos contentos con todo el elenco, ha sido una temporada soñada, así que ojalá se vengan muchos premios más. ¿Primera vez que venís a Villa Carlos Paz? No, ya estuve en el 2012 con Coco Silly y Sergio Denis, y bueno, después de un tiempo es la primera vez que sí, después de mucho tiempo que no vengo, así que estoy feliz porque es en un mega show, es en un lugar espectacular, con mega producción, así que bueno. Sabemos que haces varias imitaciones en esa noche, ¿no? En cada función. Sí, hago Tevez, hago Luis Ventura, hago al presidente, así que comparto escenario con Fátima y nos divertimos mucho. No me lo imaginaba, no lo pensaba. Grandes artistas, grandes actores. Por eso te digo, estaba con dos grandes actores y la verdad es una sorpresa, estoy muy contento. Carlos Paz siempre te da sorpresa, ¿no? Sí, la verdad que hasta ahora me... Bueno, la otra vez no lo gané, pero también me encantó estar nominado. La verdad que estoy muy contento, muy contento. ¿Crees o sabes o te gustaría saber quién va a ser el ganador de Carlos de Oro? No, yo recién le dije a Pedro, le digo, te lo ganas vos, no sé, a mí me gustaría que sea Pedro, porque es una persona que viene trabajando hace muchas temporadas para que esta plaza sea muy nombrada y tenga mucha afluencia de teatro, así que... ¿Se lo dedicas a alguien, Diego? Esto se lo comparto, más que nada, con todo mi elenco, con el productor, los productores, con el director, con Carlos Olivieri, estoy muy contento por eso. ¿Después de esto tenés pensado y te incentiva a seguir trabajando y volver a Carlos Paz?
Sí, obvio, cada vez que me convoquen para laburar acá, por supuesto. No solo porque laburo, sino que la paso genial. Carlos Paz se la pasa genial. Me encanta el mejor humorístico musical porque es lo que es Fátima es Mágica, que tiene mucho humor, mucho baile, mucho canto, músicos, pantallas, vestuario, no le falta nada, es un mega show. Así que este premio de verdad me llega al corazón todos, pero este es muy, muy importante. Subimos todo el equipo porque realmente hay una onda increíble, somos una gran familia y eso se ve arriba del escenario. No, bueno, porque tuve un percance con el vestido. Mirá, se me manchó con café. No le podíamos sacar. ¿Qué falta Fátima para lograr todo? Bueno, siempre hay sueños, hay metas, uno nunca llega al techo y eso es lo importante de la vida, de sentirse vivo. Seguís cosechando más premios, Fátima. Ay, gracias a Dios. Este año, bueno, viene muy, muy lindo de premios, de nada. Y el mayor premio es el que la gente día a día nos elige. Mirá que ayer fue tu cumpleaños, mirá si hoy te llevó el Carlos de Oro, qué mejor regalo. Ay, no, mirá, no sé, Dios te oiga, no sé, estoy muy nerviosa y quiero disfrutar de la fiesta. Después en todo caso hablamos. En realidad tenemos el segundo porque el primero tuvimos mejor iluminación, así que es un mérito del director de arte, de Tato Fernández, y este premio es para Reda, que es mi maestro, que también lo adoptó a Peter en este proyecto, así que nada, estoy feliz de que tengan este reconocimiento. Proyecto que generó alto impacto también en la ciudad por la forma de trabajo y también cómo se manejaban el corpóreo, ¿no? Sí, era realmente el riesgo que asumieron Gastón Caminotti y Gaby García de traernos. Fueron ellos los que nos propusieron y nosotros dijimos, bueno, queremos hacer teatro under independiente en Carlos Paz, ¡vamos! Y la verdad que es muy lindo que la gente sea agradecida de recibir más cosas que amplíen la oferta teatral que hay. Así que, y nosotros de compartir con los elencos y los artistas que hacen temporada, que son todos unos grosos, y nos recibieron todos con los brazos abiertos. La idea es que vuelvan entonces, siempre están abiertos. Y la verdad que nos recibieron muy bien y nos encantó el público y en el teatro los demás elencos también, increíble, nos quedamos con ganas de más. Estamos felices, la verdad, no, yo no reacciono todavía, porque frente a semejante tanque del otro lado, como es Brujas, una comedia que ha tenido 10 años en cartel en Buenos Aires, con este elenco que han traído acá Carlos Paz, la verdad que era muy difícil, pensábamos que era muy difícil, pero bueno, esto también es un poco el fruto del laburo y de los ensayos que hemos tenido. Arrancamos a ensayar a partir de agosto, sabíamos que era una comedia muy difícil para hacer para nosotros, muy compleja más que nada. Y bueno, empezamos con los ensayos tempranos y el esfuerzo, las ganas, la voluntad, nos dio sus frutos. Y Gabriel, una idea tuya, ¿no? Toda la dirección de... Sí, esta comedia yo la arranqué a escribir en el año 2010, estuvo guardada y yo se la presenté a René, aquí hace 3 años que trabajo con él, y le digo, mirá, léetela, si te gusta la hacemos. Y le encantó, él hizo sus modificaciones, por otro lado también hizo la puesta en escena, y bueno, el trabajo en conjunto, en equipo, es lo que da resultado. Nosotros, con las chicas también, con Adriana Mendoza, con Claudia Ciardone, que también está nominada como mejor actriz protagónica, hemos trabajado muchísimo para que ellas puedan estar bien y llegar bien acá a la temporada y estamos felices realmente. No, gracias, estoy muy contenta, la verdad, muy emocionada. ¿Mejor actriz? Así estoy, sí. ¿Esperabas este premio? La verdad que no venía con expectativas. Sé que disfruto muchísimo haciendo ese personaje. Me da mucho placer hacerlo, la paso muy bien y bueno, nada, y esto es como un mimo, ¿no? A seguir ahí poniendo todo. La primera vez en Carlos Paz y llevarte justamente este premio. Sí, la primera vez, así que bueno, esperemos que sean muchas veces. ¿Se lo dedicas a alguien, Romina? Y a mi familia, a mis hijas, a mi pareja, Wal, y a mi maestro, Norman Brisky, que... ¿Y de los que estaban dentro de los nominados, dentro de tu mismo rubro también? Sí, por supuesto que lo comparto con mis compañeras, con todas mis compañeras. Mismo que Inés también estaba ternada, es para todas. Feliz, feliz y agradecido, muy agradecido. Es un mimo al alma. Gracias, muchas gracias. Mira, trayectoria, imagino lo que debes sentir vos después de tanto tiempo trabajar en la ciudad y hoy llevarte esto, ¿no? Mira. Siempre son los mismos, los premios son mimos. Ahora,
la trayectoria, ya me empiezo a preocupar. Ya cuando vienen los homenajes, la trayectoria, digo, quiero volver para atrás. 50 años, Rolly. ¿Eh? 50 años, digo. Sí, que gracias, te quiero. Bueno, Rolly, ¿se lo dedicas a alguien en particular? A Carlos Paz. Porque cada vez que vengo a la villa me siento en familia, me siento muy bien. Y renuevo fuerzas, ganas y descanso además. El imitador es un gran actor. El actor tiene, si hubiese una facultad del actor, la materia de imitación la tienen que tener todos. Y a partir de ahí ser actores. O sea que antes de ser actor hay que ser imitador. ¿Hoy qué premio te llevas, Freddy? El primer premio a la figura distinguida, que tiene que ver con el primer premio que otorga Ana María Alfaro desde el cielo. Para mí, ser el primero que lo recibe es un honor gratificante. Son varias las estatuillas que tenés. ¿Qué significan para vos? ¿Dónde las tenés? Las guardo primero en mi corazón y después físicamente, así como están, en el living de mi casa. Ahora me mudo y cuando tuve que hacer la mudanza en una caja muy especial, guardé todos los premios y la verdad que pesaba tanto, así que me honra y me enorgullece cargar a cada lugar donde vaya una caja tan pesada. Sí, la verdad que estamos muy felices y aparte estoy muy contento porque los tres premios que nos llevamos son al equipo, al grupo, ¿viste? El libro, la mejor comedia dramática, el Carlos de Plata, la obra, es un trabajo de equipo, somos cuatro solitos, pero cuatro que hacemos posible contar una historia muy, muy emotiva, muy interna. Y siempre digo que nadie se salva solo, así que Claudia, Adriana, Gaby y yo estamos muy felices. ¿Crees que merecido el Carlos de Oro para Fátima? Mirá, Fátima es una extraordinaria artista. Ya lo ha ganado, creo, en el 2016. Y acá está, según veo, es el espectáculo. Y me han dicho que es un gran espectáculo. Yo no soy quien para andar retrucando o diciendo que no lo merece o que lo merece. Están hablando de que es un gran espectáculo y me parece que si está subida ahí arriba, por eso, por algo es. ¿No te diste cuenta que estás cada vez más cerca? Ahora el de Plata. Atención, y el año que viene, volvedor. Mirá, yo aprendí, mi viejo me enseñó que para llegar, para subir una montaña, hay que ir paso a paso, nunca mirar para atrás porque da vértigo y mirar para adelante porque ves el cielo. Y eso es lo que trato de hacer, caminar despacio, mirando para adelante, tratando de hacer las cosas lento, pero seguro. Muy contento, muy contento. Además, la verdad que son premios muy merecidos y bueno, y ganamos 3 de los 10 que teníamos, que es bastante. Estamos contentos con una temporada que nos ha dado muchas satisfacciones. Bueno, ¿crees que es bien merecido el premio para Fátima? Sí, por supuesto. Y si no hubiera sido Fátima, ¿quién pensás que podría haber sido? Y el plan podría habérselo llevado porque tuvo muchos premios. Está muy bien, la verdad que fue un premio muy coherente, muy, muy bien dado. ¿Conforme, no como una repartija como algunos piensan? No, no creo. Creo que se eligió lo mejor y que votaron con amor y con respeto. ¿Expectativa para volver de nuevo a Carlos Paz, Fabián? Sí, siempre. Siempre, me encanta y ojalá pueda volver siempre. Terminaron los Carlos, bueno, siempre una entrega llena de sorpresas, como fue para nosotros el de la mejor comedia, de alegrías. Como fue compartir este de la escenografía o el reconocimiento a Diego Ramos como actor de reparto. Y bueno, y felices porque bueno, esta plaza sigue brillando y nos permite a nosotros brillar a través de este producto tan familiar, tan fresco y tan para todos. Diana, ¿crees que lo tenía bien merecido el premio Fátima? Todos los premios son merecidos, todos vienen con esfuerzo. A veces, qué sé yo, ya se premió mucho a uno, entonces toca que le toque a otro, ¿viste? A mí lo personal... Ya se lo había merecido, ya se lo había ganado Fátima también. Ah, lo había ganado yo. En 2016 se ganó. Ah, sí, no sabía que se podía repetir el de oro. ¿Lo ganó o no lo ganó? Y este es el espectáculo. Ah, por eso. Bueno, no, qué sé yo. Ella trabajó mucho para que le pase esto, así que estoy contenta. Yo la quiero a Fátima, así que olvídate, estoy contenta, re contenta. Compañero Pedro, digo, nunca le gustaron esto de los premios y otra vez volvió a quedarse con la gana de llevarse ese Carlos de Oro que él desea, ¿no? Sí, qué sé yo, viste, esos son puntos de vista. Aparte, no voy a decir nada, pero qué sé yo, te toca un año y algún día le va a tocar. Yo me acuerdo
tantos premios que decíamos, ay, cómo no le toca a fulano, y a la larga le tocó, le llegó, y hay que tener paciencia. Él tiene el, nosotros tenemos el premio más maravilloso, que es esa sala a full, con toda la familia compartiendo un espectáculo y transformarnos en la primer comedia a nivel nacional. ¿Considera que no es una repartija de premios? ¿Qué cosa? Estos premios, Carlos. A mí me gusta cuando son compartidos, digamos, cuando no lo gana todo uno, cuando obviamente, viste, porque ayuda el premio a muchas, por ejemplo, los chicos, el infantil que se llevó tantos premios, es un apoyo para aquel que también necesita la difusión, necesita que se conozca, así que yo soy pro a aquello, por ejemplo, de hecho yo estaba ternada en esta oportunidad como actriz de reparto y me parece que la divina que lo ganó, la mujer de René Bertrand, le es mucho más rendidor que lo gane yo, que le hace una mancha más al tigre. En cambio, ella me parece que la puede instalar en otro lugar, así que estoy re contenta. Muy contento por los premios a mis artistas y a todos los otros artistas de los otros elencos, porque realmente este festejo, este agasajo hacia la gente y hacia los artistas y hacia los técnicos y las producciones cada vez crece más. Es un premio que está totalmente posicionado a nivel país, es un premio muy glamuroso, muy, muy genuino, y estamos contentos de ser parte de esto. ¿Crees que no es una repartija de premios como por ahí algunos dicen? Para nada, porque la característica de este año, que ha habido tantos espectáculos tan buenos y tanto talento arriba del escenario, que realmente se le hacía muy difícil al jurado poder decidir, ¿no? Al no estar Siddhartha, ¿ya era seguro que se lo llevaba Fátima? ¿Era la competencia, digo? No, yo creo que todos compiten con todos. Siddhartha es un mega espectáculo, un gran espectáculo, al igual que Fátima. Y el unipersonal más chiquito también es un gran espectáculo, porque esos artistas que componen los grandes shows, los grandes mega shows y el más chiquitito de todos, tienen los mismos sueños. Entonces hay que premiar al que se lo merece, y en este caso no es que hay perdedores, hay no ganadores. ¿Por qué crees que por allí Locos por Luis no se va del todo conforme? Digo, Pedro Alfonso siempre tiene la expectativa de llevarse el Carlos de Oro, nunca llega, ¿no es producción tuya? No tiene nada que ver. No, durante muchos años estuvimos con Pedro, creo que fueron 6 años en el Holiday, pero el jurado es el jurado, o sea, ellos deciden, ¿no? No, yo no soy jurado, soy productor. ¿No merecía el Carlos de Oro Locos por Luisa? No sé, yo si fuera jurado debatiría con mis colegas para ver el merecimiento de cada uno. En este caso no soy jurado, no puedo decirte. Lo de Hombre Vertiente a ser mejor producción es una nueva apuesta de este año, ¿no? Sí, la verdad que la producción de Hombre Vertiente fue increíble, fue muchísimo trabajo, muchísima inversión, y el trabajo de los chicos realmente ha sido meritorio. Así que bueno, estamos muy, muy contentos con haber ganado mejor producción general. No me suelto del loro, es que viste, es una cosa de loco. Así que mi marido va a estar celoso ahora porque yo voy a agarrar al loro. Esta noche dormí con el loro y. Con el oro y mi marido cucharita. Bueno, feliz, no puedo creer la cantidad de premios, bueno, y este oro que realmente me sorprende, me emociona, lo comparto con toda la gente, gracias al jurado, gracias a toda la gente que elige Fátima es Mágica todas las noches, a los mensajes, no puedo creer, estoy muy feliz. ¿Cuántos oros ya te estás llevando en las temporadas de verano? Acá en Carlos Paz, con este el segundo, ¿no? Este es el segundo, el primero fue en el 2016, ahora en el 2019, el año pasado en Mar del Plata, así que estoy contenta. Mira, vos repetiste oro. Flavio decía que no quería participar justamente por esto, de que no tenía chance, ya si ya se había llevado de oro, no tenía chance. ¿Vos lo llevaste de nuevo? ¿Qué le decía a Flavio? No tengo nada. No, te juro, no tengo que decirle nada a Flavio. Y más después de la actitud hermosa y de caballero que tuvo en el día de ayer, que vino a mi cumpleaños, por iniciativa propia. Yo estaba haciendo mi popurrí y de pronto irrumpe en el escenario Flavio Mendoza, lo cual yo, imagínate, estaba metida en el personaje y de pronto entra Flavio. Yo decía, ¿qué es Tarico que está personificado? No, era Flavio, que vino así todo pintado la obra, con el vestido de la obra, y
dejó su espectáculo para venir a saludarme, lo cual eso yo lo aprecio mucho. Patria, ¿crees que hubiera sido mejor si hubiera participado todo el elenco de Flavio también? Digo, mejor para los premios, más competencia. Mira, es una decisión puramente, exclusivamente de él. Por supuesto que ellos iban a tener muchas nominaciones como todos los años porque es un gran espectáculo, pero yo no puedo meterme en una decisión de él. Y más ahora que está todo bien. No, por favor, que está todo tranquilo. Quiero paz para todos.